Obtuve el reconocimiento a la juventud 2023 proporcionado por el Ayuntamiento Municipal de Ixtlahuaca en la categoría Fomento del Cuidado del Medio Ambiente. Está enfocado a aquellas aportaciones científicas que se han dado a la sociedad, a la comunidad científica. Realmente fue una emoción muy grande, sobre todo porque pongo el nombre de mi universidad en alto, la universidad de donde provengo. Durante mi investigación, los trabajos que he desarrollado se han divulgado más allá de medios académicos y entre la misma comunidad científica. Me enamoré de la investigación, descubrí que puedo ir un poquito más allá. Le di el enfoque a las ciencias ambientales desde la perspectiva urbano-arquitectónica. Analizo el problema ambiental de las ciudades, específicamente en contaminación atmosférica. Mis investigaciones se centran en proponer soluciones para mejorar el microclima urbano o algunos otros problemas ambientales que pueden suscitar en la sociedad. Esa ha sido mi labor y realmente estoy muy satisfecha con lo que he obtenido y lo que he encontrado, lo que se puede hacer. La universidad también me proporciona mucho apoyo económico, principalmente lo que son las becas, y uno de ellos, que también es muy importante, es el Potrobús. Les diría que se van a enfrentar a muchos retos, que habrá momentos sencillos y otros complicados en los que vamos a dudar si realmente estamos donde pensábamos o esperábamos estar a estas alturas de la vida. Sin embargo, la clave es no rendirse, continuar. Con orgullo porto los colores verde y oro. Somos UAMX.